que terminó el paro anunciado por el ELN en 5 municipios del sur del Chocó. Por lo menos 30.000 personas eran las afectadas. Cristian Cuesta, buenas tardes. ¿Cómo fue el anuncio? Muy buenas tardes. En un audio, quien sería un vocero de este frente, el Frente Occidental Omar Gómez del ELN, pues se da por terminado hoy a las 6 de la mañana este paro que duró cerca de 5 días. 5 días duró en la zona sur del departamento del Chocó. Estamos hablando de estos 5 municipios. Pero ¿qué implica para las comunidades? ¿Qué implica para el comercio también en el municipio de Ismina, que es que abastece en su mayoría a estas comunidades? Se los contamos en la siguiente nota, con una crisis humanitaria que a diario prácticamente están viviendo estos habitantes. Lentamente empezaron nuevamente a navegar por el río San Juan, embarcaciones grandes y pequeñas que permanecían detenidas. Ya pueden movilizarse con libertad y tranquilidad por los ríos Cajón, el río Sipí, el río San Juan. Mañana, desde la diócesis de Ismina Tadó, estaremos llegando con auxilios humanitarios en alimentos a estas comunidades del medio San Juan. Los alimentos escaseaban y tenían el comercio en jaque, una situación que para los organismos de defensa de derechos humanos no debe repetirse. Esto pone en riesgo profundamente sus derechos humanos y solicitamos a las autoridades, al gobierno nacional, a no escatimar en los esfuerzos por avanzar en los procesos de paz, por avanzar en que las comunidades puedan vivir en tranquilidad en sus territorios. Y es que en estas poblaciones los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo son el pan de cada día. Las comunidades aseguran que se sienten solas y el desespero por vivir en medio de la guerra sigue creciendo. Es que en realidad nos ayuden, que no nos dejen solos, que ya estamos cansados con esta zozobra de todo el tiempo, que un paro, que confinados, que esta tragedia. Es una zozobra que mantenemos a diario, eso es un día a día ya. Les insistimos a los grupos armados que dejen por fuera de sus acciones bélicas a la población civil. Los enfrentamientos y paros armados violan los derechos fundamentales y transgreden los postulados del derecho internacional humanitario. Fueron 5 días de tensión e impotencia que tanto la ciudadanía como las autoridades esperan no volver a vivir. Por esto piden al gobierno nacional intervenir urgentemente, pues la situación cada vez se sale más de control, mientras que los grupos armados siguen tomando fuerza. Noticias hasta ahora. Panorama en el departamento del Chocó. Yo soy Cristian Cuesta, para Telepacífico Noticias, la región, todos los días.